Yeah! son los premios cine y alcohol. Chan, 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 chan. ¿Qué tal ese jingo? Lo estoy proponiendo para, este, para los premios cine y alcohol. Estamos todos muy orgullosos de ti. Pero me estarás preguntando tú, chava. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan José Cobarrubios y conmigo siempre está. Chava. Y esto es Shots. Y me estarás también preguntando. Oye, Juan, pero ¿qué son los premios cine y alcohol? Te pregunto, Juan, ¿qué son los premios cine y alcohol? Los premios cine y alcohol, chava, son estos premios que vamos a dar eh, tres días después que los Óscares porque al Chile al Chile nos valen verga los Óscares nos valen verga los premios en general entonces no que no queremos seguir no más chava no más seguir los lineamientos de los premios estandarizados ahí que hay de industrias serias eso ya no lo queremos ¿sabes qué queremos nuestros propios premios exactamente que de las cosas que nosotros vivimos y que sí nos gustan y que sí nos importan. Y que sí nos gustan y que sí nos importan y que se, se los vamos a dar. Eh, la gente que nos escucha, ¿no? Tiene voz y voto de estos premios. Muy ¿sabes? bien. Entonces, de, de aquí en adelante hasta que sea la premiación, que sería, eh, que va a ser el 27 de abril, el 27 de abril, eh, eh, vamos a poner eh, las categorías, los nominados. Y les vamos a dar el lugar en Twitter, que es mi, que es mi cuenta de Twitter, arroba Juan José, para que vayan y voten por quien ustedes desean que gane el premio sin alcohol. Así es. ¿Está muy claro? Perfecto. De hecho, a partir de este momento pueden entrar a la cuenta de Twitter arroba Juan José y votar en la encuesta para que tiene una semana para votar por el premio que ustedes eh, más bien por el nominado que ustedes deseen que gane el premio muy bien entonces cuál es el primer nominado Salvador el nominado del, de esta noche me debía haber puesto de gala verdad por supuesto primero te explico que la categoría que vamos a hablar hoy Ajá. es la de mejor animación mejor animación ahora qué significa esta categoría ah pues este a ver quién le echó más ganas no exactamente a ver quién andaba más, más animado. animado este Qué Ay, hubiéramos hecho los premios así. Me quiero reformular todo <risa> ahora. <risa> ¿Quién le echó más ganas? ¿Quién le echó más ganas? No, no, no. Ganas? Queremos que sea este el premio a el mejor conjunto en un proyecto de animación. Ajá. No es solo mejor guión, no es cuál se ve mejor. Es en general, en conjunto, como obra, cuál es el mejor proyecto de animación. Tanto serie como película. Porque nosotros hablamos mucho de que ya no existe esa línea, esa barrera, ¿no? O sea, que lo único que lo diferencia ahora es el runtime, realmente. Así es. Eh, sí, y además es esta cuestión como unitaria, ¿no? De decir, bueno, esto ya lo vas a ver aquí y ya. Sí, ok. Entonces. Venga. Tenemos. Los nominados a la categoría de mejor animación son... Harley Quinn. Harley Quinn, la serie del DC Universe... Que ahora está en HBO Max, que es una maldita joya. Está, primero que nada, está súper divertida. La animación en sí, la o sea, visualmente está padre. No es nada que te salte por ningún lado. Ya habíamos visto cosas muy buenas de animación de, de DC. Hay cosas excelentes. Sí, que de hecho es, es una. Es el powerhouse de DC, es su área de animación y que no se le ha dado el reconocimiento que se merece. Hay unas películas de DC eh, animado bastante importantes y dentro de eso, este año, lo más importante, a nuestro parecer, de todas las que ha habido, es la de Harley Quinn. Exactamente, además tiene un repartazo, uh -huh. un guión muy bueno porque los personajes están muy bien desarrollados, cosa que es eh, rara en series de animación de este tipo. Sí, señor. ¿No? Entonces... Está bien escrita, están bien formulados los. los ay, los. Este, perdón, me está reacomodando. Los Este. Los personajes están bien escritos. La línea argumental está bien desarrollada. Y aparte. Eh, creo que es la primera eh, animación para adultos que no le tiene miedo a realmente ser. O sea, ser para adultos sin que. Ser para adultos signifique solamente. Ay, pues sexo y. y y groserías. O sea, también lo, lo es muy divertida, también tiene las aventuras, tiene todo. O sea, es una serie de superhéroes sí, señor. para adultos. Sí, señor, estoy de acuerdo. Entonces, eso, eso es lo que lo hace muy bien. Creo que Kelly Cuoco va a ser eh, tan. O podría llegar a ser tan icónica como la voz de Harley Quinn, como eh, Margot Robbie es ahora la personificación. Podrías de, decir que si sigue trabajando así, podría convertirse en la Mark Hamill. Ajá, justo en eso estaba pensando que como Mark Hamill es el Joker de la animación, ella debería ser la... La, la Harley, Harley Quinn. Perfecto. Es. Muy Ahora, bien. Siguiente nominado. Siguiente nominado. Close enough. Excelente. ¿Por qué? Eh, justamente también otra animación para adultos, eh, bastante, bastante bien hecha. es Una es, los guiones son chistosísimos. Y está súper bien planteado. A mí me gusta mucho lo que hacen aquí, que es: te plantea una situación de la vida real de una pareja eh, joven con un, con un hijo, cómo tienen que vivirlo, y de, de repente en algún punto en el episodio es como: ah, bueno, pero no, que no se te olvide que es animación, y entonces se va a cualquier lado, se vuelve completamente surreal la experiencia, y termina teniendo una conclusión muy humana, ¿no? Y eso es lo que la hace una. Tremenda serie de animación, el de la cual yo me siento sumamente identificado con los personajes. Y, este, y somos el target perfecto de esa. Es que esa es otra. Esta tiene su valor como sitcom, que uh -huh. yo creo que ese será el nuevo lugar que los sitcoms encuentren, Ojalá. la animación. Eh... Que lo tuvo hace muchos años. Ajá. Pero ya no, o sea. Ya, yo creo que el, el sitcom de live action ya no funciona. Estamos no. acostumbrados a ver otro tipo de cosas. Y creo que este es un muy buen lugar para explorar ese tipo de historias más pequeñas, más contenidas, personajes más repetitivos, que no es necesariamente malo. Y creo que así como Harley Quinn es una gran historia de superhéroes eh, para adultos, este es un gran sitcom para la gente en este... Gracias. Eh, para la gente eh, millennial. Sí. ¿No? Para el millennial treintañero, veintitantos. Eh, porque sí es esa la vida del millennial, ¿no? Sí, sí está súper bien hecha. Aparte de los creadores de A Regular Show, que es un programazo también. Y también un buen reparto. Gran reparto con grandes actuaciones de voz. Sí. Y una animación, aunque pareciera que es muy sencilla, en realidad es, está súper complejo. Porque, o sea, ser actor de voz es bien difícil. Uh -huh. O sea, es poder darle vida a un personaje nada más... Inanimado, ¿no? Ajá, exactamente. Eh, y, y, y es captar toda una personalidad nueva, es entender que no eres tú. Sí, señor. Es entender que... Creo que muchos actores de repente se dan licencias que no harían en live action. Aquí de, in de intentar cosas un poquito diferentes. Eh... Y, y, y por eso me, me gusta muchísimo. Aquí en México hay una tradición importante de... De doblaje. De doblaje, que siento que también tiene un reto tremendo, porque es hacer todo esto, pero montado en la actuación ya de alguien más. Sí, en el, en el personaje que ya alguien más le dio vida. ¿no? Ah, exactamente. Entonces, creo que de, dentro del contexto de estos premios, en el que todas estas son nuestras mejores recomendaciones del año, ¿no? O sea, de lo que creemos que realmente vale más la pena en cada una de estas categorías. Esta, híjole, a mí me gusta muchísimo. A mí también, me gusta mucho, mucho. Luego. Eh, siguiente nominado. Soul. Pues ya hablamos de ella en su ocasión, pero Soul es... Eh, a mí me parece que en conjunto... Eh, eh, me parece que es una película que... No solo tiene una animación eh, eh, en cuanto al trabajo este, técnico impresionante, el guión está súper bien aterrizado, las actuaciones de voz son increíbles y, este, y creo que es la película de animación de este año. Pues mira, yo ya también ya he dicho mi opinión de esta película, a mí no me movió tantísimo. Sí creo que tiene también cosas muy divertidas, tiene buena música. Y tú ya tienes muy resuelto tiene buena actuación. Tú ya tienes muy resuelto este pedo de quién soy, a dónde voy y este... <laughs> sí, y, sí, de darte eso. Claro que sí, y que las metes en la vida y esas cosas, ¿no? O sea, ya... Por supuesto, sí, claro sí, sí, más que otra cosa, claro mi vida sí. se ha caracterizado por tener metas claras. Por supuesto que sí, por eso sé que no te movió tanto. <laughs> no es porque estás muerto por dentro. No, 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 o sea, yo creo que tal vez soy de esos que están como perdidos en un lugar ahí. Ya, tú eres Vamos. de los que va agachado así. Sí, ah, fíjate sí. que estás así, ¿eh? O sea... <laughs> O sea, no, Todavía no, pero ahí andan. Pero ahí, andas, ahí andas, sí, andas, estoy a punto hierca. de si No me sacan de ahí ahora. Este. <laughs> yo soy el del barco, por cierto. <laughs> Seguro, <sí. risa> Maldito hippie. <laughs> con tus marihuanas. Exacto, con tus marihuanas. Con tus marihuanas es que inhalas. Exacto. Entonces, <laughs> yo creo que Soul sí eh, es un tipo de película de animación distinto eso también tiene su mérito lo que merece reconocimiento sin duda alguna eh, creo que lo que más me gusta es la música no, Atticus Ross y Trent Resnor, padre pero eh, sí lo voy a decir sabes qué oh, este dilo dilo ahora es mi menos favorita de, 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 de Pixar no güey de las cuatro que tenemos ah, aquí Ay, ya estás sesgando al público ah por supuesto si no Ay, sin chiste cómo te atreves no 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 no, no. Está ¿Cuál bien. es el punto? No, no, no. ¿Sabes qué? Lo que vamos a Entonces, hacer es, bien, eh, es hacer nuestra quiniela. No, tú y yo vamos a hacer una quiniela. Así vamos fuera a... de, de cámara. Vamos a apostar algo. Exacto. Cada vez que terminemos uno de estos, vamos a escribir en un papelito. Okay. ¿Cuál creemos que va a ganar? Va, va. Y las vamos a ir a abrir. Y, y cuando post eh, eh, la premiación, Ajá. vamos a ver. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ok, va, va me late. Me late. Va, meterle... Y vamos a apostar algo. Ya. Ok. <laughs> tu... Maldito ludópata, muy bien. Sí, sí, sí. Es que, si no, qué chiste? <laughs> ¿Qué chiste los deportes si no estoy apostando? <laughs> Un poco así la neta. <laughs> bueno, pues hay que ir a, a, a terapia. Este, ¿qué sigue? Siguiente nominado. Ajá. Clone Wars. Uf, uf. Es que última temporada de Clone Wars. Es que la última temporada de Clone Wars es otra secuencia aparte, mano. Es, es. O sea, desde el primer episodio hasta el último... Está, se siente muy diferente, ¿no? Se siente una película de Star Wars. O sea, se siente como película de Star Wars y estás viendo aparte los sucesos de la, la venganza de los Sith desde la perspectiva de otros jugadores. Y la neta, no solo son emotivos los, los últimos dos episodios, están tan bien hechos visualmente, el guión, las actuaciones, no tiene madre en la última temporada de Clone Wars es perfecta desde el primer porque aparte arranca y los primeros dos episodios dices pero ¿por qué estamos gastando el tiempo viendo esto? ¿por qué, estamos, por qué está o sea, porque si azoca ¿por qué? así hacía falta esta temporada y no mames que sí resulta que sí no mames que sí o sea cierra perfecto la historia es como nos vamos acercando al order 66 no Sí, ¿Y cómo, y, y cómo lo ejecutan y sucede. Sí, sí, está... Uf, está, está ruda. Pero yo creo que eh, de, de todas, o sea, aunque Clone Wars este es mi favorito, ha porque. sido, exacto, una serie muy relevante en el universo de Star Wars y creo que informó mucho lo que vamos a seguir viendo en los siguientes años de Star Wars, esta fue la mejor temporada. Sí, y de, o sea, del, 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 de las nominadas, esta es mi favorita, mano. Y después de todos estos años, la animación sigue viéndose muy chingona. No, y de hecho se ve hasta mejor. O sea, sí. está muy impresionante este. El, el último cuadro, este, con Darth Vader viendo las cosas de Ahsoka y tiradas, está súper emotivo, mano. Sí, es que está llena de eso. Súper emotivo. Me, me parece un tremendo trabajo. Exacto. Muy bien. Esos son los cuatro nominados. Esos son nuestros cuatro nominados. Para todas nuestras categorías vamos a tener solo cuatro nominados, por motivos de, de simpleza, que todo sea sí. más sencillo, más limpio. Si no vamos a tener, este vamos no, a que contratar becarios. ¿no? O sea, <laughs> Exacto. Sí. Contra... No tenemos ni para pagar la pinche grabadora y contabilizando diez mil votos y ojalá, ¿verdad? Ojalá. Sí. Este y, y las diez mil categorías que nos íbamos a tardar mil años. No. Entonces, recordamos que estas son las cosas que vimos. Ajá. Y que nos gustaron. Sí. Debía haber estar nominada otra. Sí, primero, a lo mejor no la vi. Y segunda. Pues no, no me gustó ella. Me gustaron sí. más estas. Sí, hashtag te vale ver. No, es cierto. <laughs> este. No, no, busquen en Twitter, arroba hashtag cine y el arroba. Hashtag premiocine y el call. Hashtag. Los 140 votan y en mi Twitter arroba Juan José. Cualquiera de esas son las vías para llegar a las premiaciones. Eh, recuerden que solo tienen siete días para ir y votar por el suyo ahí en la encuesta y, y este y pues está chingón, ¿no? Mano? Exactamente. ¿Premios? ¿Estás emocionado? Estoy nervioso, más que emocionado. Estoy Por nervioso. la primera edición de los premios Cine y Alcohol. Me tiene eh, eh, nerviosísimo la primera edición de los premios Cine y Alcohol, que son un evento premium del contenido gratis que se les otorga eh, ya prácticamente seis veces a la semana. <laughs> Solo un día a la semana nos sacamos videos. Yo no sé cómo no estamos como Elon Musk. Este, <laughs> ¿De, de, ¿De qué? De dinero. Ah. Sí, no, no, no quisiera estar de nada más de Elon Musk. Me caga ese sujeto. Lo odio con todo mi ser. Es un pendejo. Que, que es, es brillante lo que hace. Pero es un pendejo. O sea, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ah, aquí está Chava. Para. Hola. No, digo, o sea, para, para hacérselos notar. O sea, no porque tú. Ay, ¿sabes Ah, no, no, no. Va, va, va. O sea, a ver, reconoce que eres un pendejo, Chava algunas cosas. A ver, ese es mi punto. O sea, no sé contar bien para mí. Eh, Por ejemplo, ¿no sabes contar? Hoy nos tardamos 25 minutos en <laughs> armar esto porque tú seguías contando dos o menos. O sea, sí, sí, claro. Entonces, bueno. Ok. <laughs> pues entonces recuerden, premios cine y alcohol el 27 de abril. ¿Estamos seguros que es el 27 de abril? ¿Estás seguro? Porque luego... Otro... Es que así eres, mano. Es que así eres. ¿Por Ahí qué? Estoy ¿Por, qué, por qué evidenciarme? Pues porque... Y... Porque... Porque así eres tú. ¿Por qué? Porque así eres tú. Porque así eres tú, así qué? Así eres tú. Eh... en abril. ¿Qué, qué fin de semana es? abril qué? Ma... ¿Qué día es? Los... Dime ya qué día es, por Cállate favor. ya. A ver, este... El tiempo es oro. ¿Qué, qué da... Dijiste que los premios son el 25, ¿no? Eh, ¿Los Óscares? Sí. sí. Exacto. Entonces, nosotros estamos el 27 en efecto. ¿El día 27 de abril? Eh... <laughs> El día 27 de abril, los premios cine y alcohol. Recuerden que justo cuando salió este video, ya está. La votación en arroba Juan José en Twitter. Hashtag, premios cine y alcohol. Y el hashtag, los 140 votan. Y Juan y yo vamos a estar apostando. Muy bien, <laughs> muy bien. ¿Eso es todo? Es muy todo. bien. Muchas gracias, dame caballere, por escucharnos una semana más, eh, un día más. Esto fue... Shots.